Vale. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Arancha, y gracias a todos por, por compartir este evento con nosotros. Eh, efectivamente, la inteligencia artificial no debemos mirarla únicamente con los ojos de la eficiencia, el valor aportado, la rentabilidad que dan las empresas, la competitividad que a todos nos entusiasma, son posibilidades estupendas, sino que también debemos mirarla con los ojos de la responsabilidad, la sensibilidad moral, las exigencias de buen uso. Que están guiando todas las normativas, ¿no? desde, desde que apareció en 2018 GDPR hasta la recién aprobada EIACT. Y esta visión debe entusiasmarnos tanto como la otra, porque es la única garante de que todos estos casos de uso magníficos que hemos visto sean sostenibles y se aporten de verdad valor a los negocios y a la sociedad. ¿no? Y en esta visión es clave la visión académica, del entorno académico y legalista, por la labor que hace para asegurar esa ética y ese cumplimiento y los expertos de seguridad y de adopción responsable de la inteligencia artificial, tan necesarios para su buen uso. ¿no? Por eso, para consolidar estas cuatro visiones, hoy contamos con, con cuatro ponentes que son un lujo. Por un lado tenemos a Alejandro Negro, consejero en Cuatro Casas, Justo Hidalgo, director de inteligencia artificial e inteligencia artificial responsable en ADIGITAL, Rafael Marimón, catedrático de Derecho Mercantil y director de la Cátedra de Legaltech en la Universidad de Valencia y Mario Pizcueta, miembro del área de normativa y servicios de ciberseguridad del CCN, el Centro Criptológico Nacional. Y, y bueno, a mí me gustaría dirigiros una doble pregunta, es una sola pregunta, pero con muchísima sustancia, total, porque este tema tiene mucha amiga, que es, eh, bueno, con todos estos cambios motivados por la inteligencia artificial, esa visión particular que tenéis en vuestro contexto cada uno, ¿cuáles son esos dilemas éticos derivados de estos cambios? que fomenta la inteligencia artificial, que observáis en vuestro sector, vuestros consumidores, la sociedad. Y, por otro lado, esa segunda vertiente, ¿qué recomendaciones daríais a las organizaciones para poder adaptarse a estas nuevas exigencias de buen uso, transparencia, seguridad, bienestar social y demás? Empezando por ti, Alejandro. Sí, muchas gracias, Leticia, y muchas gracias, MindSite por, por invitarme a, a, estas, a estas jornadas. Eh, bueno, eh, ahora mismo lo que nos encontramos es con, eh, con un reglamento encima de la mesa que está haciendo que todo esto de la inteligencia artificial, eh, que hasta ahora era un poco una, pues, estaba en un campo eh, desregulado, eh, nos encontramos con que es un sector absolutamente regulado. Nos encontramos además con que es un sector que tiene distintos players, en, desde que se fabrica o se diseña o se desarrolla la, la inteligencia artificial, hasta que acaba siendo utilizada por una empresa, y cada uno de estos tiene una responsabilidad. ¿Eh? Y además, eh, esa responsabilidad puede cambiar en el momento. ¿eh? La mayoría de nuestros clientes están al final de la cadena, pues en el momento que uno de nuestros clientes del final de la cadena toca algo de esa inteligencia artificial, se puede convertir también en, en un desarrollador. ¿eh? O si ese cliente es una matriz y resulta que se pone a sublicenciar esa inteligencia artificial a, a subsidiarias, también se puede convertir en un, en un desarrollador, en un proveedor de, de esta inteligencia artificial. Eh, al final, en toda esta cadena hay una serie de obligaciones eh, que pasan de unos a otros y hay una serie de recomendaciones que pasan de unos a otros. O sea, es evidente que, que uno de los aspectos más claves es qué estamos metiendo en esta inteligencia artificial desde un punto de vista de protección de datos, desde un punto de vista de que esa información que se mete eh, tengamos unos derechos sobre la misma. Eh, nosotros utilizamos en el despacho inteligencia artificial. Eh, cada vez más y nos preocupa mucho el papel que sale al cliente, ¿eh? que no la esté liando eh, desde un punto de vista, por ejemplo, de propiedad intelectual, ¿eh? que lo que estamos metiendo ahí no pertenezca a alguien. Una segunda, un segundo punto que yo creo que es fundamental es la supervisión humana. ¿eh? O sea, la supervisión humana tiene que estar en toda la cadena, en la cadena de cómo se diseña esa inteligencia, de cómo se alimenta esa inteligencia y luego qué es lo que sale al final de, de, de la cadena. ¿eh? Y, y en nuestro caso, por ejemplo, que somos abogados, pues hay un tema importantísimo también en la inteligencia artificial, que es la confidencialidad. ¿Eh? O sea, estamos hablando de meter esa información. Eh, cuando la estamos metiendo, dependiendo de quién es el proveedor que nos está dando esa, quien nos está dando esas herramientas, pues tenemos también que asegurarnos, y es una cosa que luego lo vemos también en los clientes, que se asegure que toda esa información se queda dentro de, de un ambiente absolutamente... Eh, controlado ¿eh? y que no se pueda perder absolutamente nada de, de lo que hay ahí. Y bueno, o sea, al final la parte positiva que tenemos es, es que tenemos una regulación que es relativamente sencilla de seguir ¿eh? y, con, y yo es lo que le recomiendo ahora mismo a todos los clientes. Oye, eh, no está todavía aprobada, pero, pero es importantísimo hacer un, un checklist ¿eh? de si la estamos cumpliendo o no la estamos cumpliendo. Sí, eso es. O sea, es cierto que aunque no haya entrado en vigor y no tenga efecto jurídico, el borrador que ya hay da unas directrices bastante claras. ¿no? Desde tu punto de vista justo, ¿cuáles son esos dilemas éticos que puedes observar y, y cómo recomiendas responder? Bueno, si, si nos encontráramos. Bueno, muchas gracias, hola, ¿qué tal? Si nos encontráramos ahora en un bar, podríamos hablar del alineamiento humano. De, con del humano máquina de si va a llegar Terminator esas cosas tal para que yo creo que ahora tenemos problemas mucho más acuciantes no y, y una, un tema interesante del reglamento es que está basado en principios éticos que es una cosa que además no es muy habitual o por lo menos en el mundo de la tecnología no soy muy habitual eh, yo diría que si me, basándonos en los principios hay algunos que claramente ya hay mucho avance y se ha, se ha hablado aquí en este en esta en este evento no el tema de la privacidad de la seguridad queda mucho trabajo por hacer porque además la, la IA generativa los modelos de lenguaje pues tienen características un poco diferentes pero esa parte ya, ya ya está avanzada. ¿no? Eh, por otra parte, tenemos temas como la equidad o la sostenibilidad, que son súper relevantes. Pero en medio queda un elemento que además en el reglamento se menciona prácticamente en todos los niveles de riesgo, que son los de transparencia y explicabilidad. Y transparencia de los sistemas de IA, de los modelos de IA, eh, que no solo tengo las cosas bien documentadas, sino cómo esos, esos documentos, eh, cómo están procesados, cuáles son los procesos para llegar pues al CFO de mi empresa, al regulador, al usuario o cliente o incluso a la sociedad, porque decido... Oye, como empresa, que, que hay cierta parte de esa información, teniendo en cuenta secretos eh, y demás, secretos industriales, que tienen que llegar a la sociedad. ¿no? Lo, lo, lo que pasa es que, aun siendo eso crítico, ¿no? nosotros en la digital pues, ya tenemos un certificado de transparencia para ese tipo de cosas, el, el gran problema que estamos viendo con las, con las empresas es que, claro, tú, tú una empresa, que siempre digo lo mismo, una empresa pequeña, mediana, que quiere crear un sistema de e-commerce que utilice un poco de inteligencia artificial o, o pymes eh, eh, parecidas, a las que les digas oye echarle un vistazo al reglamento mira hay unos principios éticos pues lo normal es que te diga oye eso está muy bien pero aquí pone que tengo que alinearme con los valores humanos eso qué es para mí o sea qué es para mi sistema de ella y ahí es donde entra el concepto real de la inteligencia artificial responsable no que para, para mí la definición es, es básicamente ese, ese paso de la IA ética que es algo muy bien muy bonito muy abstracto pero muy difícil de implementar en el día a día a herramientas concretas documentación eh, procesos y herramientas tecnológicas, algunas de las cuales se han visto aquí, que nos ayudan a, caso por caso por ahora, ya veremos cuando consigamos llegar a procesos más generales, implementar eso. Yo creo que eso es el, el, el mayor desafío. ¿no? Esa prevención, por decirlo de alguna manera, ¿no? para ser práctico, regulatoria, ¿vale? de, el, el reglamento va a estar aquí, pero va a estar dentro de seis meses, un año, dos años o tres años, que no nos pase otra vez como con GDPR, ¿vale? que no estemos corriendo todo el rato. Y para eso tenemos que adelantarnos y tenemos que empezar a hacer uso y empezar a eh, pensar en estas herramientas. Totalmente. Especialmente esa complejidad que has mencionado, del analizar caso por caso, porque no hay una talla que valga para todos. O sea, hay que ver cada caso, qué técnicas, qué propósito tiene, en qué tipo de datos se basa. O sea, es realmente complejo. Y por tu parte, Rafael, ¿cómo lo estáis viendo desde esta catedral Legal Tech, tu trabajo en Baker McKenzie. Eh, muchas gracias, muchas gracias por invitarme, estoy encantado de estar aquí. Yo voy a una perspectiva un poco distinta, porque si no voy a repetir lo que han dicho mis compañeros, que suscribo completamente. ¿no? Una perspectiva un poco más académica, aunque también profesional. Nosotros nos planteamos el dilema de cómo transmitir a, en nuestro trabajo eh, esta nueva realidad que es la inteligencia artificial, especialmente la generativa. ¿no? Nuestro trabajo es formativo de estudiantes. Antes he dicho que no hay, no hay talento, hay que buscarlo. Nosotros, afortunadamente, pues. Esto ha venido a, a cubrir una capa superior dentro de una iniciativa de análisis de la tecnología aplicada al mundo legal que lleva un cierto tiempo, un cierto bagaje, a través del laboratorio lo vamos haciendo a través de un programa piloto que permite, pues, a los estudiantes de derecho, pues, tener competencias digitales. Y esto lo, lo, lo ha venido a complementar de una forma bastante satisfactoria. En el ámbito de la investigación académica es un peligro directamente porque la creación de, de contenidos eh, que vienen de datos que el creador no acaba de controlar la fuente, pues puede conducir a plagios involuntarios y aquí estamos, estaríamos vulnerando derechos de propiedad intelectual. Yo creo que es un peligro y hay que estar muy atento. Yo ahí lo, lo dejaría como una herramienta muy, muy accesoria, pero que no se convierta en la tentación es, al final, convertirse en, una en algo más. ¿no? Sobre todo el sesgo de automatización, confiar en que los resultados, los outputs del, del sistema de inteligencia artificial... Eh, es, es certero, eh, trasladar esto al mundo a la justicia puede ser también peligrosísimo. ¿no? Y luego, pues, el mundo de la transferencia de resultados de la investigación, que es nuestro gran desconocido, y estoy aquí en mi doble condición de académico y abogado, ¿no? me he encontrado que no solo la generativa, sino también la tradicional, pues, está solventando eh, importantes retos eh, de cumplimiento normativo. O sea, la, hay plataformas de cumplimiento normativo que incorpora inteligencia artificial tradicional, no generativa, en la cual se, se puede detectar los cambios normativos en cualquier parte del mundo. Esto es muy importante cuando estamos hablando de cadenas de valor. Hay una directiva en ciernes que llegará muy pronto, bueno, se creo que se aprobó ya, eh, la directiva sobre due diligence eh, en sostenibilidad de cadena de valor, que va a obligar a las empresas a controlar la, la, los criterios ESG en toda su cadena de valor. Entonces claro, aquí eh, eh, la inteligencia artificial eh, está llamada a, a, a detectar o a generar patrones eh, con la experiencia de, de empresas eh, anteriores de, de, cumplir, de buen cumplimiento y aparte detectar cambios normativos en todo el mundo. ¿no? Entonces yo creo que eh, si hay que dar una recomendación uniendo, uniendo un poco las dos cosas a las empresas, ¿no? eh, los dilemas éticos cuando hablamos de derechos se transforman en normas y si las normas imploran obligaciones. Lo ha dicho mi compañero muy bien anteriormente, y las obligaciones generan responsabilidad. Tengan ustedes un buen programa de cumplimiento normativo, integren en sus políticas internas lo que dice el reglamento, que es muy claro. Es decir, política de gestión de riesgos, política de gobierno del dato, eh, y miren en qué escalón se encuentran, no solo como productores, sino también, como se ha dicho, como responsables de, de, de la implementación de, de, del sistema. ¿no? Y. Como el reglamento es a veces muy general, también estoy con lo que ha dicho mi, mi, mi compañero. Eh, bueno, hay un camino que recorrer para sectorializar y eso se puede hacer a través de códigos eh, de buenas prácticas que conciten el eh, consenso de los in, involucrados en, en cada sector. Entonces, esto es una buena práctica que les va a mantener eh, un poco en el cumplimiento normativo y además les va a generar una protección ante posibles eh, causas de responsabilidad. ¿no? Entonces, ese sería mi consejo. Muy bien. ¿Y por tu parte, Mario, desde esa visión que tienes como responsable de seguridad? Bueno, pues desde el punto de vista de ciberseguridad, desde el CCN, sí que venimos observando que va a haber bastantes cambios eh, con el, la introducción de la inteligencia artificial en, en este mundo. ¿no? Sí que es verdad que ya se ha venido introduciendo durante los últimos años, pero ahora ha habido una explosión mucho más grande implicaciones éticas bueno pues nosotros nos venimos pegando con unas implicaciones éticas muy claras eh, que es una falta de ética ¿no? por parte de los atacantes y la involucración de la inteligencia artificial va a permitir que los métodos de ataque bueno, pues se favorezcan y sean mucho más sencillos. Entonces, eso es una implicación que creo que no mucha gente está teniendo en cuenta, ¿no? porque son muy poquitos los casos donde la inteligencia artificial se puede utilizar para cosas que no son legítimas o no son legales. ¿vale? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, además tenemos eh, la incógnita ¿no? de los productos de inteligencia artificial. Ahora mismo se están desarrollando muchos productos, muchos modelos de la al final son software, es software y como software introduce vulnerabilidades o puede introducir vulnerabilidades dentro de un sistema, entonces sí que necesitamos hacer una labor muy fuerte de concienciación ¿no? y de responsabilidad hacia cualquier empresa o cualquier entidad pública que adopte esta inteligencia artificial para, bueno, en primer lugar, como cualquier otro software, utilizar... Eh, pues desarrolladores, empresas y partners de confianza ¿no? que, que aporten ciertas garantías en cuanto a la seguridad del software. Y por otro lado, eh, bueno, pues, eh, los datos que se incluyen en este software de inteligencia artificial, ¿no? que se incluyen en estos modelos para el entrenamiento, bueno, pues que tengan cuidado qué da, datos hay y la configuración que se establece en estos software que sea suficientemente segura para no facilitar a estos atacantes bueno, al final extraer toda la información. ¿no? Imaginemos, por ejemplo, los asistentes, ¿eh? estos asistentes que ahora mismo están es, explosionando de todas partes asistentes de inteligencia artificial, donde le haces preguntas y se convierte en una especie de sistema experto ¿no? de, de, de respuestas, eh, bueno, pues eso al final tiene un montón de información en entornos corporativos, por ejemplo, que puede ser muy atractivo para un atacante extraer o intentar extraer toda esa información. Entonces sí que creo que es responsabilidad de todos, todas las empresas que lo, que lo implanten el tener una buena configuración de seguridad. Desde el punto de vista normativo falta mucho por hacer, es decir, ya se ha empezado con la, con la regulación, pero falta bajar al nivel técnico de establecer qué medidas de seguridad son las que se deben certificar, son las que se deben ver eh, a la hora de eh, pues implantar esta inteligencia artificial. Exactamente, falta bajarlas y cuando evolucione la inteligencia artificial más todavía, <laughs> habrá que continuar bajándolas. O sea, básicamente eh, o sea, es muy importante todo esto que comentas, contar con esa robustez técnica, esa seguridad, ese plan integrado en las operaciones para poder adaptarse a estas normativas y a estas exigencias. Y yo añadiría un elemento clave que es la flexibilidad. O sea, el que los expertos legalistas y los expertos responsables de Gobierno de Inteligencia estén continuamente al tanto de las novedades normativas y, y que sean capaces de absorber todas exigencia, esas exigencias que las nuevas técnicas van a venir trayendo. ¿Verdad? Y, y bueno, es bastante interesante todos, todos estos dilemas, estas recomendaciones que habéis compartido. Se lo agradecemos muchísimo. Y bueno, por nuestra parte, terminamos aquí y ahora damos paso a la. Muchísimas vale, gracias.